Muy buenos días, hoy es jueves 26 de julio, se está acabando la semana, Carlos Ivanovich. Se está acabando la semana, el mes, y ya vamos a más de la mitad del año. Por poco y no venía a trabajar, ¿qué pasó, compadre? Sufrió un dolor en la cola, ¿qué fue lo que? A ver, platíqueme, compadre. Ah, caray. No, yo. Es que cuando llegó, es que por poco y no venía, Víctor, me dijo Carlos Ivanovich Petrovsky. Me amanecí con un fuerte dolor atrás. A ver qué significa eso. Se viene venciendo un muelle, Víctor. El muelle. Una patrulla. Del lado izquierdo, exactamente. Pero. ¿Motivo? Fue un dolor de esos. De que este tipo. Como de un nervio, ¿no? Algún nervio que afecta, obviamente, la parte de. Como te lo comenté, ¿no? De aquí de un hueso que está por acá, detrás de la. De las pompis, pues, o de las nalgas, si quiere llamar así. Tirapapas, tiramais, pues. Y corre así por todo el pie, ¿no? En el caso mío, el pie izquierdo, ¿no? Pero ahí la solución es está a la vista. Ese tremendo maletón que trae para arriba y para abajo, pues. Ya le bajé de peso, ya. ¿Qué es lo que trae en ese maletón, compadre? El maletón, no, lo que pasa es que trae computador, traes tú un estufa ahí, ¿no? Traía una computadora antes, Víctor, pero ya la cambié, mira, ya le bajé de peso, ahora ya nada más traigo esta bolsita, ¿no? Esta mochilita. Gustavo García Arriba, muy buenos días. No, me estaba acordando que también nuestro compañero en la voz, Rafael Pérez Limón, también a raíz de que por tantos años estar cargando la mochila de un lado, tuvo una desviación de las vértebras cervicales y ahorita pues ya tiene como 3 semanas en convalecencia y creo que le van a dar otras 3, ¿no? Mientras el arriba. Con Rafael Pérez Limón, Víctor. Sí, lo miramos ayer, trae, ¿cómo se llaman esos cuellos? Ortopédicos, ¿no? Ortopédico, ahí lo básico que todo mundo toma es tomar el complejo B. PRI se pone nervioso ante los embates del movimiento progresista que califica de fraudulenta las elecciones presidenciales, las ambigüedades en torno a la victoria priista expresadas por el propio Felipe Calderón y Gustavo Madero y una demanda en la Corte de California. El equipo de Enrique Peña Nieto se apresta a librar una batalla jurídica en varios frentes. Su equipo de transición está integrado por operadores capaces de resolver los problemas que se presenten en el futuro inmediato, sobre todo si son de índole social. PRI, las huellas del dinero sucio, guerra a morir por la Sedena. Aquí vienen los generales que andan sobre el muerto las coronas para ver si suceden en la Secretaría de la Defensa Nacional al general Galván, Guillermo Galván. ¿Es Guillermo Galván? Sí. No, Guillermo Galván es el presidente aquí de la Coparmex. No, pero creo que también es Guillermo Galván, Galván. ¿Está en la Defensa Nacional? Sí, bueno. Sí. Bueno, aquí los que aspiran son el general Augusto Moisés García Ochoa, general Luis Arturo Oliver, general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa y general Salvador Cienfuegos Cepeda. Bueno, por fin, ¿qué fue lo que hubo, Gustavo, ahí en la sesión de Consejo Político del Partido del Bolillo antier? No, pues la verdad no trascendió mucha información, lo único que sé es que duró mucho tiempo, pero pues lo que se había comentado en el exterior pues eran algunos de los temas de la situación del partido y qué decisiones iban a tomar precisamente con los preparativos que iban a tener para el proceso del 2013, ¿no? Que la verdad va a ser a lo que ve una situación un tanto complicada por el montón de aspirantes que existen a la gubernatura como para las alcaldías y para las diputaciones que poco a poco se van a ir abriendo. Ahí el hecho está en que pues nos llama mucho la atención de que por la situación que está pasando el partido y todavía haya muchos aspirantes. Esto se debe, me imagino, a que en el análisis que han salido y a la cuestión del que el voto es muy variable, ¿no? Es muy movible aquí en Baja California y tienen la esperanza de que una buena estrategia pues puedan recuperar la confianza de los bajacalifornianos, ¿no? Que es una situación pues un tanto difícil porque tendrían que invertirle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Precisamente ayer 4 expresidentes nacionales del PAN aseguran que tras la debacle electoral del pasado 1 de julio, Acción Nacional debe refundarse desde los cimientos, acercarse a los jóvenes y endurecer sus estatutos para evitar deslealtades y pleitos internos por elección de candidatos. En una carta dirigida a Gustavo Madero, presidente nacional del Blanquiazul, los panistas Luis H. Álvarez, Luis Felipe Bravo Mena, Germán Martínez y César Nava pidieron 5 acciones para la refundación del partido. La primera de sus peticiones es abrirse a la ciudadanía, especialmente con los jóvenes, una nueva forma de elegir a los candidatos, postular a los mejores y a los que la ciudadanía espera, un nuevo modelo de organización, sincronía entre dirigencias y ciclos electorales, sanciones que permitan excluir con rapidez y eficacia
a quienes con su conducta trastocan la identidad del PAN y una nueva manera de administrar el financiamiento público y privado que permita destinar mayores recursos a los procesos electorales. Álvarez, Bravo Mena, Martínez y Nava sugirieron que esta refundación se dé en la próxima Asamblea Nacional del PAN y que se realice antes de que concluya este año. Además, piden que se conforme una comisión que lleve a cabo una consulta para elaborar las reformas al estatuto. Y es que sí se tarda, ¿no? Cuando un panista se aparta de la plataforma ideológica de este instituto político, o bien anda de coquetón con partidos de oposición al PAN, etcétera, etcétera, o que incurre en actos de corrupción, en actos vergonzosos, pues ahí lo dejan. Hay que remember el caso de Lolita de Méndez. ¿Cuántos tiempos no estuvo asustando con el petate del muerto a los dirigentes del Partido Acción Nacional? Ya le dejaron meses y quizá años, parece ser que ya está fuera del Partido Acción Nacional, pero no toma medidas inmediatas, muy blando, han sido muy blandos para la aplicación de los estatutos los dirigentes del Partido Acción Nacional. Elvira Luna Pineda, se supone que también ya está fuera del PAN. Del señor Troches, Raúl Troches. Roa, que tiró la toalla en el Partido Acción Nacional y se fue con Jorge Ganrón. Ricardo Rodríguez Jacobo, el Conejo Malo, también no sé si ya sea ex militante del PAN, pero también se subió al carro de la gente del chaleco rojo en la campaña del 2007. Pues se trata debería irse el PAN contra los chaqueteros de manera inmediata, ¿no? De manera pronta y expedita. ¿Cómo la ves tú, Carlos Ivanovich Petrovsky? Pues sí coincido contigo, Víctor. O sea, han estado muy, muy calmados, es decir, no ha habido ninguna acción en contra de esa gente que se ha ido del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Pero pues igual también en el Partido Revolucionario Institucional también, ha habido gente que también ha estado en el PRI, luego se va a otro partido, y también, pues, por ejemplo, yo no he sabido que hayan expulsado a Carlos Angulo en su tiempo, o él renunció, no sé, ¿verdad? Carlos Angulo, pues, fue priista. Amador Rodríguez Lozano. Milton también. Castellanos Good. Pues, de hecho. Ya está apareciendo Milton en eventos del PRI, ¿no? De hecho, las expulsiones ahí son de facto, porque aunque existe en los estatutos algún procedimiento por ahí, pues nunca se aplica, ¿no? Entonces, de hecho, ya cuando un político se va, pues ya de plano lo consideran fuera los mismos priistas. Lo mismo pasa, pues, en el Partido Acción Nacional. Algo que resulta interesante en el PAN es que, no sé si han fijado que últimamente han hecho hincapié en que el PAN es un partido abierto a los ciudadanos, ¿no? Y que han postulado gente, pues, de otros partidos políticos y gentes que son de la iniciativa privada, como fue el caso, pues, de Angulo, como fue el caso de Gallego y como fue el caso de Luquen, que inclusive el mismo exgobernador Néstor Rufo Apple, que ya es senador electo, ya lo mencionó entre los prospectos para la candidatura a gobernador. Aquí lo hemos mencionado, Agustín Luquen. Pero el hecho, por ejemplo, de que un personaje como Ernesto Rufo Apple lo mencione, pues como que le da más fuerza, ¿no? Inclusive al mismo interior del partido, porque luego cuando hay algún comentario de ese tipo, hay grupos o corrientes, pues, que se alinean casi por naturaleza, ¿no? Eso es. Sí, hay quienes lo ven a Gastón Luquen Garza como un intruso en las filas del Partido Acción Nacional, consideran que les quitó una posición, es decir, una diputación federal en la ciudad de Tijuana, pero cabe precisar que él efectivamente llegó como candidato independiente, fue postulado por el PAN como candidato ciudadano y barrió en uno de los distritos de la ciudad de Tijuana, en donde se concentra la crema innata de esa urbe, donde vive la gente bonita, la gente de pedigrí, y barrió, y eso, pues, le da credenciales para participar en la competencia electoral. Sin embargo, ya es del dominio público que la línea oficial, la línea del tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, es respaldar con todo a Óscar Vega Marín, si estamos hablando del Partido Acción Nacional rumbo a la elección del 2013. Oye, pero así es, Víctor, recordemos cuando se registró precisamente aquí, muy cerquita de aquí, en las oficinas del PAN estatal. Gastón Luquen, pues, llegó solo, nada más con su esposa y sus niñas, y si acaso algún amigo, ¿no?
y ahí estábamos nosotros, yo estuve en ese registro de él, y de veras, bien poquita, poca gente, ¿no? Pues se puede decir que llegó como un candidato ciudadano, lo acabas de decir, pero también Gastón Luquen es un bajacaliforniano que siempre ha estado en contacto con el Distrito Federal, ¿verdad? Con el gobierno central, incluso él fue tesorero. Fue con Cuauhtémoc. Del gobierno del DF, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue precisamente el jefe del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Entonces sigue teniendo sus relaciones, y ahorita en el caso, pues ya en la actualidad, pues diputado federal. Mantiene sus nexos tantos con gente de izquierda como con gente del Partido Nacional, ¿no? Pero además, algo que se puede hacer la observación es que creo que él fue postulado por el quinto distrito, ¿no? Y fue el único que se ganó en esta elección, ¿no? Que lo ganó el, ¿cómo se llama? El Patas. Juan Manuel Gastel, un buen rostro, ¿no? Fue, lo sacó a Mariano San Román, que el candidato del Verde ahí. Y pues algo algún mensaje, alguna lectura te deja de ese tipo de situaciones, ¿no? Apareció ayer el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, como lo quieren ver los bajacalifornianos, con mirada de águila, con voz de trueno, oponiéndose a la intentona centralista de homologar el impuesto al valor agregado en la frontera norte. Hay que recordar que ya existe un movimiento entre fiscalistas del interior del país. Parece ser que quieren dejarle la camita tendida, pues ya a Enrique Peña Nieto, para que sea ya para que dejarle planchadito esta puñalada trapera a la economía de la frontera norte y particularmente a la Baja California, aumentar el IVA del 11 al 16%. Pero sí, miramos ayer a un gobernador pues echado para adelante. Hay que recordar que durante la veda electoral, pues prácticamente permaneció con la cabeza enterrada, como lo hacen los avestruces, ¿no? Con la cabeza bajo el suelo, pero ayer lo vimos muy echado para adelante, con voz de trueno. ¿Tienes algo por ahí de lo que dijo José Guadalupe Osuna Millán? Los reporteros caímos como moscas a esta conferencia de prensa, a pesar de que fuimos citados a la 1:00 p.m. en la sala audiovisual del edificio del Poder Ejecutivo. Creíamos que se iba a anunciar que más cabezas del gabinete estatal iban a rodar, pero salió el gobernador José Guadalupe Osuna Millán con esta, pues hizo una convocatoria a los bajacalifornianos a permanecer unidos y a formar un solo bloque para oponerse a la homologación del impuesto al valor agregado. Imagínate que se aumente el impuesto al IVA, que se aumente el IVA del 11 al 16%, pues habría problemas de desempleo, la gente iba a seguir cruzando a los Estados Unidos a hacer sus compras allá al mall de Calexico, al centro, ¿no? Al centro, a San Diego. Bueno, se sigue yendo mucha gente a hacer sus adquisiciones al extranjero, pero se agravaría la fuga de consumidores y causaría pues graves problemas, más problemas económicos aquí a Baja California. ¿Cómo la ves, Gustavo? El problema de eso es que cuando hay aumentos de impuestos y luego el gobierno federal o los gobiernos estatales tienen un mayor financiamiento, lo cierto es que no se ven que este recurso económico pues se vea, se refleje en el beneficio de la comunidad. Pues ya ve lo que tenemos ahorita en la cuestión de la Reserva Nacional, tenemos casi 160 mil millones de dólares, y la verdad mucha gente no sabe para qué sirve, ¿no? Si no se está impulsando pues el desarrollo. Entonces por eso es que hay rechazo, ¿no? De parte de la sociedad, de parte del contribuyente, ¿no? A que estos aumentos, porque si nos vamos más allá a otros países, pues el aumento en Europa, por ejemplo, es de hasta 18-20%, ¿no? Del IVA. Obviamente pues no se compara con el poder adquisitivo que hay aquí en México, ¿no? Por eso creo que lo que se deben de hacer es aplicar una revisión de todos los programas que se establecen en cuanto al recurso que se obtiene por medio de estos impuestos, y que sean claros, ¿no? Que se digan que se van a aplicar ese dinero, ¿no? Sí, lo importante es que el gobernador José Guadalupe Osuna Millán pues ya fijó su posición. Está en plan verdaderamente rebelde José Guadalupe Osuna Millán, aunque cuando le preguntamos, bueno, señor gobernador, habla de que hay una intentona centralista. ¿Pero de quién es la intentona? ¿Es del presidente Felipe Calderón? ¿Es del secretario de Hacienda? ¿Es de los diputados federales?
es de los futuros diputados federales, es de Enrique Peña Nieto, y entonces el gobernador no respondió de manera concreta, simple y sencillamente señaló que era una discusión que se estaba dando a nivel central entre los fiscalistas del interior del país. Entonces, a mí se me figura también que mientras no haya un pronunciamiento, por ejemplo, del presidente Felipe Calderón, del futuro presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues considero que se estarían poniendo el guarache antes de espinarse, aunque cabe señalar que pues es muy sencillo. El caso de los diputados federales electos de Baja California, pues simple y sencillamente, pues que digan que ellos no van a votar, no serían incapaces de darle esta puñalada artera, de esta puñalada trapera al pueblo bajacaliforniano. Preguntarle a David Pérez Tejada Padilla, a Fernanda Schroeder, a Benjamín Castillo, a Gilberto Girata Chico, al propio Juan Manuel El Patas Gastelum del PAN, el único que ganó en el Partido Acción Nacional una diputación de mayoría. Preguntarle ¿cómo se llama la hermana del Tito Robles? A Mayra Robles, sí. Pues a estos diputados, pues, que ganaron limpiamente la elección, a ver si estarían dispuestos a atentar contra el pueblo bajacaliforniano aprobando la homologación del IVA también en la frontera. Por cierto, hoy salen unas declaraciones de Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, que ya regresó a su curul en el Congreso del Estado, que figuró como candidata. Se está peleando todavía la causa, ¿no? El PRI está peleando la causa de Eligio Valencia Roque y Nancy Sánchez Arredondo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nancy Sánchez? Pues establece, pues, que el PRI recuperó otra vez la confianza, ¿no?, de los bajacalifornianos, y que es un gran compromiso que tienen, pues, el partido, pues, de cumplir con las expectativas que ha generado, pues, este triunfo. En lo referente a la cuestión de la impugnación por el monto, por la cantidad de votos que tiene con que ganó Blázquez, pues creo que sí hay posibilidades, y no deben de estar muy tranquilos ahí en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no?, por esta situación, porque pues ya están poco a poco ahí definiendo el Tribunal Electoral los casos que le han llegado, ¿no? Un asunto ahí que avala el trabajo de Pancho Pérez Tejada Padilla fue que en Mexicali ganaron los candidatos a senadores, Eligio Valencia Roque y Nancy Sánchez Arredondo. Hay que recordar que en el cómputo que se realizó en el primer distrito, ahí se dio una voltereta, ¿no, Carlos? Se dio una voltereta, se recuperaron creo que más de 800 votos, ¿no? Como 900 votos a favor. Entonces ganó el Partido Revolucionario Institucional, ganó en Mexicali, fíjate, ganó todo en Mexicali. La situación pues cambió cuando se hizo el cómputo o el recuento en el cuarto distrito de la ciudad de Tijuana. Entonces, pues es un asunto que se sigue peleando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿qué dijo Rafael Pérez Limón? Anda muy jodidón, Pérez Limón de los huesos. ¿Qué le está pasando? ¿No será otro problema el de Rafael Pérez Limón? No, pues básicamente los muelles, está venciendo, ¿no?, ya los muelles. Aquí es de aquí del... Es un huesito, ¿no? Son las... Las vértebras. Sí, exactamente. Bueno, vamos a poner lo que dijo aquí Rafael Pérez Limón, ¿no? Dice que de repente sintió un tronido. ¡Yes! como un rayo sintió. Como un rayo y... ¡Ah, caray! Pues dice... Pero dice también que su bolsita, pues, pesa, ¿no? Y siempre, pues, anda con ella, ¿no? Trabajando y todo eso. Tiene 37 años cargándola. Sí, tiene 37. ¡Va para adelante, pues, compañero! Dale, pues. Pérez Limón, experimentado fotógrafo de la, yes, de la frontera, y lo vemos aquí con un tremendo collarín aquí en el pescuezo. Rafael, ¿qué fue lo que te pasó? Cuéntanos. Fíjate, de un de repente me empezó un dolor en el brazo derecho, y yo pensé, dije, me quedé dormido mal, ya ves que a veces te quedas dormido mal en la cama, y pero no, ya el tercer día ya me sentí poco más mal, y le echo la culpa que iba yo en el carro, vi una cola de gente que estaba sacando dinero en el banco, en los cajeros, ya ves ahorita que todo el mundo sale de vacaciones, y de arriba del carro agarré la cámara y hice un movimiento muy rápido hacia la derecha para tomar la foto, y de ahí ya me comenzó, ya peor, como sentí un tronido en el cuello,
Y sí, pues ya fui con un médico especialista, ya me dijeron que tengo tres vértebras mal, que me está invadiendo el nervio del lado derecho del brazo, en el brazo derecho, y ahorita estoy esperando ya nada más a que me hagan hacer la cita para que me saquen una, para hacer una, ¿cómo se llama este? No, se me fue el nombre ahorita. ¿Y cuál fue la causa, Rafael? Pues el médico dice que al parecer es después de tanto cargar la mochila, ¿no? La mochila tiene un promedio de 10 kilos de pesa. Se le están desmoronando los huesos a Rafael Pérez Limón. Imagínate, tengo 39 años trabajando. 39. El fotógrafo, o sea, yo creo que ya es un desgaste, yo creo, por ese lado de la vértebra. Mínimo uno. ¿Quiere decir que ya tienes algunos muelles vencidos, Rafael? Pues al parecer sí, fíjate. Ya está como los carros, hay que cambiar de todo, ya ir revisando poco a poco. Oye, Rafael, ¿y cuántos días tienes con este collarín? Pues ahorita tengo exactamente 20 días, traía otro más duro, pero ya me recomendó el doctor que me cambiara de collarín porque ya se me, pues ya se inflamó un poco lo que traía de en el cuello. Por eso traigo ahorita más liviano, y aparte puedo voltear ya más hacia la derecha, porque antes no podía voltear a ningún lado, y de hecho pues ahorita no puedo manejar, pues. ¿Y duermes con él? No, de hecho, nomás cuando salgo a la calle me lo tengo que poner por los brincos, cuando, o que vaya caminando, nada más. Pero de ahí en la casa, ahí no me lo quito. Me imagino que estás incapacitado en estos días, ¿verdad? Sí, estoy incapacitado. Ahorita tengo, ya voy a cumplir los 23 años incapacitados, más lo que resta. ¿Cómo? 23 años, 23 días. 23 días. Y ahorita por lo que me falta, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo cita con el médico familiar, donde le manda obviamente un escrito el doctor especialista para que me dé otro. Pues ahí está Rafael Pérez Limón, pues está salado Rafael. Fíjate que en el terremoto del 10 de abril del 2010 se le cayó su casa, fíjate, fue de los damnificados. De las casas dañadas. Y es un caso extraño, ¿no? Porque su suegra lo quiere mucho, ¿no? Creo que su suegra le hace huevitos, creo que vive ahí con su suegra, ahí toda la familia se arrimaron ahí y se quiere. Aparece hoy muy muy feliz, muy feliz como lombriz, aparece Enrique Carlos Blancas de la Cruz, el presidente del Consejo General Electoral, aparece a todo color, riéndose a mandíbula batiente, en una velada maravillosa. Aquí estoy viendo las sociales del periódico El Mexicano, así como titula su gira Más Cerca de Ti. Francisco Céspedes pudo compartir con su público Cachanilla durante el reciente concierto que presentó en esta capital la noche del viernes último. El escenario que cobijó al reconocido compositor, músico e intérprete cubano y a varios cientos de románticos asistentes fue el muelle del Bosque y Zoológico de la ciudad. Fíjate, qué chulada, ¿no? Este muelle, ¿no? Este muelle y el grupo Peca, pues es privilegiado porque creo que se lo suelta Pancho, ¿no? Y también el Oso Monje se los facilita gratis ahí, Carlos. Sí, exactamente. Por cierto que ya trae una grilla ahí, Panchón Fregoso, ya trae una grilla ahí. De los periodistas, ¿no? Especializados sí, en carnes asadas. Porque no ha convocado a la siguiente reunión. Nuevo, ¿no? Y ya trae una grilla ahí. Ayer, por cierto, tenían un partido de fútbol ayer por la tarde, por allá en el polideportivo, los integrantes del grupo PECA contra funcionarios de gobierno municipal. Pero se suspendió debido a la agenda que tenía el alcalde, ¿no? Porque él también participa en ese juego, ¿no? Aquí también aparece en las sociales con una apariencia de dicha inmensa el secretario de Desarrollo Económico Alejandro Mungaray Lagarda con su esposa Patricia Moctezuma. Bueno, creo que es su esposa, ¿no? Pero aquí aparece pues acurrucado, bien apapachadito. Y pues qué chulada, ¿no? Que haya en Mexicali, pues gente con posibilidades para disfrutar de estos espectáculos artísticos, que no cualquier hijo de vecina tiene acceso a lo mismo. Gustavo, violaron a una viejita ahí. ¿Cómo está esa nota ahí que dice la Voz de la Frontera? Vive sola una señora, una septuagenaria. Oye, pues ayer les estaban comentando mucho esta situación, ¿no? Por los riesgos de que pues se queden solos las casas o unas mujeres solas, ¿no? Ahí dice, es una información de compañero Juan Galván, en La Voz de la Frontera, dice, abusan de solitaria mujeres de 74 años.
Dice, aberrante ataque sufrió una ancianita que fue sometida en su cama por violento sujeto que ingresó a su casa en la colonia Baja California. La mujer narró que en el transcurso de la noche, el tipo trató de violarla y la golpeó con fuerza, por lo cual no pudo levantarse sino hasta entrada la mañana para denunciar la agresión y solicitar atención médica. La identidad de la señora fue reservada para evitarle pena pública. Solo se dijo que a sus 74 años vive sola. No precisó la hora del ataque, solo indicó que estaba dormida cuando sintió el peso de alguien sobre sí y la comenzaba a desvestir. Ella trató de resistirse, pero el muy canalla, aprovechándose de su superioridad física, la golpeó hasta hacerle perder el conocimiento. Ya era de día cuando recuperó la conciencia y estaba semidesnuda, por lo que como pudo salió a la calle y pidió ayuda a sus vecinos, que llamaron al 066, llegando la ambulancia 088 de la clínica Pueblo Nuevo de la Cruz Roja, cuyos paramédicos la llevaron al Hospital General. El agente Castro de la Policía Ministerial, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acudió al sitio y solicitó a los peritos que recuperaran las huellas dactilares que pudieran haber dejado el granuja para poderlo identificar y llamarlo a cuentas. Y pues esta es la información, ¿no? Y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, hay que recordar que pues es muy fácil detectar cuando una persona vive sola. Durante una temporada, ¿te acuerdas que estuvieron asesinando a mujeres que vivían solas? Como esta, ¿cómo se llamaba? Una enfermera. Una enfermera ya de que por los rumbos de residencias, ¿cómo te acuerdas? La señora Ofe. Que durante la señora Ofe, que durante mucho tiempo es un caso que trajo Amelia Martínez, ¿no? Virginia, la diputada Virginia Noriega, ¿no? Sí, así es. No se aclaró ese crimen. No, todavía sigue vigente. Acuérdense que había detenido a un señor que según ellos eso le ayudaban ahí, y finalmente en la averiguación previa pues no pudieron confirmar los cargos que se le estaban imputando a la policía ministerial y pues tuvieron que dejarla suelta, ¿no? Y son los detalles de que pues aún no la Procuraduría pues aún no resuelve este delito. Inclusive de ahí partió, ¿no? Una de las iniciativas, que es la de catalogar el feminicidio como un delito grave, ¿no? De meterlo ya en el Código Penal. Todavía no se especifica todavía en el Código Penal Baja Californiano. Pues ya está aprobado, ¿no? Pero creo que falta la promulgación, ¿no? Vámonos pues al primer corte de este día. La revista Proceso, y aparece aquí un soldado sin piernas, ¿no? Mutilado, dice mutilado y preso por disciplinado. En todo momento actuó conforme lo que dictan los protocolos militares. El teniente de sanidad Néstor Ramírez trató de controlar una insubordinación y, sintiendo que su vida corría peligro, mató a un subalterno, pero no sabía que aparentemente estaba rodeado de soldados al servicio del narco, quienes además lo hirieron tan gravemente
que perdió las piernas, ahora está mutilado, preso y acusado de homicidio calificado. Cuando el teniente de sanidad Néstor Ramírez Bautista vio que dos tractocamiones enganchaban y desenganchaban cajas en los patios del Puente Internacional 2 en Piedras Negras, supo que algo estaba mal. Aunque era su hora de descanso, decidió ordenar a sus subordinados una revisión de las cargas. Flanqueado por un soldado y un cabo, mandó llamar a los conductores de los tractocamiones, que a su juicio se mostraban nerviosos. Estos admitieron que transportaban una sustancia ilícita. Para corroborarlo, Ramírez se aproximó a un primer vehículo, pero poco antes de llegar, el soldado se echó a correr. Y ahí viene pues que hubo un tremendo broncón entre los soldados y este soldado perdió las piernas. Vámonos al quemadero de pólvora, Gustavo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la voz de la frontera? Ahí va, dice. La nota principal: rechaza Osuna aumento al IVA. Sostiene que esa intención centralista provocaría crisis total, con crecimiento de la inflación, fuga de capitales, cierre de empresas y desocupación laboral. Y en la parte superior abusan de septuagenaria, es una policía que ya leímos, y derriban un tramo del cerco fronterizo en Los Algodones. Sancionarán a la constructora Aro. Por otra parte, recomiendan cuidar buena alimentación de menores, que es un tema que han puesto de moda pues el problemilla de la obesidad aquí en Baja California, donde ocupamos los primeros lugares a nivel nacional, y empiezan trámites de ingreso en UABC. Confían en lograr meta de donación de útiles escolares. Y en la parte inferior, preparan reunión estatal de Academia del COVACH, esto con la finalidad de actualizar la planeación didáctica y fortalecer el proceso educativo de este sistema en Baja California. Y esta es la información de La Voz de la Frontera. ¿Qué dice la crónica, Carlos Ivanovich? Y pues igual con la misma nota, rechazan en Baja California homologar IVA. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, se manifestaron en contra del aumento del impuesto al valor agregado hasta, o sea, al 16%. En la frontera norte señalaron que harán un frente para impedirlo. Y una fotografía en la parte de central. Dice: arranca México en Juegos Olímpicos, la selección mexicana de fútbol enfrenta hoy a Corea del Sur, ya están jugando en este momento en el arranque del fútbol de los Juegos Olímpicos en Londres 2012, un juego que inició en hora local a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Están los mexicanos? Ahorita están jugando, sí, exactamente. Asaltan a una mujer y a dos niñas en su casa, ¿verdad? A ver, léele un pedacito de esa nota, por favor, ahí, Carlos. Una mujer en su casa, vamos a ver, creo que por allá la tienes tú, ¿verdad? Síguele, pues, síguele ahí mientras la localizamos. 17, 18, 19, aquí está. Robo violento en una vivienda. Dice: los agentes municipales no consiguieron hallar a los maleantes. Dice: a punta de pistolas, tres sujetos amagaron a una mujer dentro de su propia vivienda cuando se encontraba con sus dos hijas menores, con el propósito de robarle dinero, supuestamente producto de la venta de joyería. Los hechos se suscitaron poco antes de las 11 horas de este miércoles en el interior de la vivienda con el número 2432 sobre la calle Río Bueno, casi esquina con calle Hilario Ruelas, en el fraccionamiento Cóndor, al oriente de la ciudad. Dice: la mujer comentó a los agentes que tres sujetos ingresaron violentamente a la vivienda, donde le exigieron el dinero de las ventas de joyería. Sin embargo, ella les dijo que ya no se dedicaba a esa actividad y que no tenía cosas de valor en su casa. Aparentemente los hombres encañonaron a la mujer en la cabeza. Sin embargo, al ver que no se llevaría nada de valor, decidieron huir con rumbo desconocido. Dice: agentes municipales desplegaron un operativo en las inmediaciones de la delegación González Ortega. Sin embargo, no lograron capturar a los presuntos ladrones. Las niñas menores de la mujer no fueron lastimadas. Sin embargo, también presentaron crisis nerviosa, por lo que familiares de la mujer acudieron al sitio para tranquilizarlos, ¿verdad? Localiza la Policía Estatal Preventiva a dos fugitivos. Uno de los sospechosos está acusado de robo simple y el otro por robo de vehículos. ¿No serán estos el Tuercas y el flaco? ¿Qué dice? Salvan en su casa a una persona enferma. Un hombre de 76 años de edad fue atendido a tiempo por paramédicos de la Cruz Roja luego de ser encontrado tirado en el piso de su casa tras sufrir aparentemente una embolia en hechos ocurridos ayer. El afectado es Antonio Magaña Carranza, quien comentó a los paramédicos que tenía cerca de un día y medio tendido en el piso de su casa. Fue localizado al parecer por sus hijos, quienes encontraron la vivienda cerrada y solicitaron el apoyo de la policía y de los bomberos para poder abrirla y verificar el estado de salud del morador.
Eso fue allá en el conjunto urbano universitario, y posteriormente, ya que lo atendieron, lo trasladaron al área de urgencias del Hospital 30 del Seguro Social con síntomas de deshidratación y desnutrición de moderado a severo. Rechaza Osuna homologar IVA, dice el gran diario regional El Mexicano. ¿Podrá PRI impugnar una vez más en caso del Senado? Prostituían a hombres por internet en la zona norte. Toma, Paloma. Detuvieron a dos. Uno es de nacionalidad extranjera. Una organización dedicada al delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que operaban a través de páginas de internet fue desarticulada por agentes de la Policía Ministerial del Estado tras el arresto de dos hombres en la zona norte. El director de averiguaciones previas de la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana, Sergio Lagunas Molina, detalló que la investigación se inició el 23 de julio por un operativo que lleva a cabo en la zona norte. Y dice que aquí, bla, 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 en el interior de un auto Chevrolet Lumina color azul con placas de Estados Unidos, estaba un menor de 13 años, oriundo de Nayarit, un joven de 22 años, además de Ramón García García, de 32 años, originario de Culiacán, Sinaloa, y Mark Rivera García, el Mark, de 39 años, originario de San Diego, California. El menor manifestó que le ofrecieron $50 por tener relaciones con Mark Rivera. Incluso en su declaración ministerial, el extranjero comentó que no era la primera vez que lo hacía, indicó el funcionario. Pues aquí los sorprendieron haciendo el amor, clavando el hacha a unos hombres allá en la ciudad de Tijuana. Y Pablo Alejo López Núñez, fíjense que reconoció que le tiró la toalla, le tiró el arpa al gobernador José Guadalupe Osuna Millán como secretario de Desarrollo Social, pero que el gobernador le dijo: quieto, Capulín, no te me vayas, Pablo Alejo, sigue chambeando como secretario de Desarrollo Social. A pesar de que afirma no sentirse responsable de los resultados de los recientes comicios federales desfavorables para el partido en el gobierno estatal, Pablo Alejo López Núñez, secretario de Desarrollo Social en Baja California, admitió haber presentado su renuncia al conocerse el desenlace electoral adverso al Partido Acción Nacional. ¿Cómo la ves con Pablo Alejo, Gustavo? Bueno, pues es uno de los mencionados, ¿no? Del montón de mencionados. Entonces, pues si ya quiso tirar la toalla, quiere decir que ya tiene prisa, ¿no? Por empezar a mover sus hilos para tratar de ganarles el tirón, ¿no? A quienes han mencionado, y que por hasta el momento van a tener tribuna algunos de aquí al último día de agosto, ¿no? Como diputados federales o senadores. Entonces, pues no hay que perder de vista que parece que esto de las precandidaturas, pues va en serio, ¿no? Va en serio ahí en el Partido Acción Nacional, y como mencionamos al principio, pues a pesar de las condiciones en que se encuentra, ¿no? Y Kiko Vega de la Madrid, acelerado, anda, dice que la tercera va la vencida. A ver, que se escuche la voz de Kiko Vega, que va por la tercera. Compitió contra Eugenio Lordi, ¿no? ¿Te acuerdas? Y lo abrochó Eugenio Lordi, ¿no? La competencia interna se lo abrocharon a Kiko Vega. Compitió también, pues en la pasada, contra José Guadalupe Osuna Millán, y se lo dejaron callito, se lo dejaron caimán, en la, creo que por 80 y tantos votos, me acuerdo, ¿no? Que le ganó José Guadalupe Osuna Millán. Y ahora dice que él va por la tercera, la vencida. Vamos a ver si no se lo dejan callitos de nueva cuenta. A ver, que se escuche la voz de Kiko Vega de la Madrid. Bueno, tristes y preocupados. Sin embargo, sabemos que haciendo todos un gran esfuerzo, primero de unidad, segundo de trabajo, y donde tanto el gobierno como el partido pues redoblen sus esfuerzos, estamos convencidos de que seguimos siendo muy competitivos hacia el 2013 en todas las posiciones. Kiko, ¿ya andas en pre-campaña por la candidatura a gobernador por el parte del Partido Acción Nacional? Mira, no te puedo decir que ando en pre-campaña constante. Lo primero que he estado haciendo, yo creo que ahí mis acciones lo han dejado muy claro, es abonarle a la unidad del partido. Porque
si en este momento uno sale a hacer una pre-campaña abierta, pública, la consecuencia de ello, que es obvia y lógica, es pues la división del partido, porque pues quienes simpaticen con quien salga públicamente pues van a estar muy de acuerdo, pero con quienes no, pues se va a criticar tremendamente. Así de que sí estoy platicando con algunos panistas en una plática donde estamos tratando de, repito, primero hacer la convocatoria para la unidad del partido y segundo, ver qué es lo que la membresía considera que en estos momentos complicados va a requerir el PAN para salir a competir próximamente. Son muchos los panistas que quieren la candidatura a gobernador, Kiko. ¿Cuál es el camino que debe de seguirse? Hay quienes hablan de que a estas alturas debe haber una candidatura de unidad, o viene a seleccionarlo por encuesta. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Mira, bienvenido a todos los panistas que tengan el deseo de participar. Siempre lo he dicho y lo he promovido. No he sido de los panistas que acotan o que toman únicamente a una o a uno como el candidato, que realmente no ha sido parte de los problemas que nos hemos enfrentado y encontrado en el Partido Acción Nacional. Ahora, yo pienso que mientras más rápido el partido resuelva lo de las candidaturas, menos conflictos internos se suscitarán y a su vez también pues más tiempo le dará al partido y a los propios candidatos del PAN para ir y salir ante la sociedad y preguntar qué es lo que la misma quiere, desea, qué es lo que nos duele, qué nos falta, qué esperan de nosotros y trabajar en ello. Con eso, a abonarle al conocimiento que pudieran los candidatos tener y llevar a cabo a través de la plataforma política del partido, que es la que se presenta como la opción electoral para interesar al elector, pues una fortaleza en ella. Bueno, vamos a regresar con Kiko Vega de la Madrid. Hubo siempre otro asesinato en esta capital. Nos está llegando el reporte de un alto jefe policiaco que señala que hubo 35 detenidos por delito, 165 detenidos por sanción, una persona muerta por golpes en Montoro, en las calles Montoro y Prado del Rey, en el fraccionamiento Lo Más Alta. Hay 3 detenidos en relación a este asesinato. ¡Vámonos a otro corte! La estampida de los búfalos, un aviso, comunicamos el sentido fallecimiento del radiólogo Felipe Lemus. Él era radiólogo en el turno matutino de la clínica 16 del Seguro Social, la que está ubicada por acá, por los rumbos de la colonia Guajardo, o Pueblo Nuevo, no sé cómo sea ahí exactamente. Él se le presentó un paro cardíaco ayer en la tarde, se le internó en la clínica 30 del Seguro Social.
se le atendió, se le complicó su situación ya en la madrugada, y a eso de las 2 de la mañana desafortunadamente falleció. Y pues comunicamos este fallecimiento de Felipe Lemus, radiólogo del turno matutino de la clínica 16. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Descansa en paz. Sí, encuentran restos de la Yoconda, fíjate Carlos, fíjate Gustavo. ¿Qué edad tenía el radiólogo? Aproximadamente. Pues, ¿era su amigo? No, amigo directamente mío no, pero sí de conocidos míos. Y pues más o menos haber tenido unos 40 y tantos años, entre 45 y 50. Muy joven. Años, pues joven todavía. Esta semana se ha realizado un importante descubrimiento arqueológico en Italia. Se trata de los restos de una de las mujeres más famosas de toda la historia, Lisa Gherardini del Giocondo, musa de Leonardo da Vinci. Conocida mundialmente como la Gioconda o la Mona Lisa, arqueólogos italianos han encontrado sus restos debajo de un convento en Florencia. Los presuntos restos de la Gioconda fueron encontrados en un antiguo convento de Santa Úrsula, y mientras que se tienen altas expectativas acerca de que en verdad se trate de la famosa mujer que inspiró la pintura más famosa de Da Vinci, no hay nada que se pueda confirmar de momento hasta que se realicen los exámenes de ADN correspondiente. ¿Cómo la ves, la Gioconda? Pues es una universal, ¿no? Está conocida esta expresión de ahora sabemos los incultos que su nombre es Lisa Gherardini del Giocondo, por eso conocida como la Mona Lisa. Sí, pues creo que era esposa de uno de los que eran, de los que ayudaban, apoyaban, ¿cómo le llamaban? Se me fue el nombre, a Da Vinci. Inclusive algo que de las características de esa pintura que se hizo tan famosa, porque ya ves que es hasta utilizada en caricaturas y en publicidad ahí de refresqueras, era que el brillo que le dio para la imagen de la carne era una combinación de diferentes pinturas, ¿no? Y compuestos químicos, ¿no? Que le dieron las características de este cuadro, ¿no? Es algo, fue cuando fue sometido a un estudio con la tecnología que existe ahora para definir cómo las composiciones pues de las pinturas de todos los autores famosos y que tiene pues cientos de años, ¿no? Que por lo cual perduran. Carlos, y Juan Montejano de la Torre va a comer cabrito. Va a comer cabrito precisamente allá en Tierras Regias. Yo creo que en este momento ya debe ir surcando los cielos, a lo mejor va arriba de Chihuahua, no sé, ¿verdad? Torreón, no sé, pero bueno, va rumbo a Monterrey, y él va a asistir precisamente a un foro sobre actualización las nuevas reformas de los juicios orales, ¿no? De los sistemas orales, ¿no? Y va a estar hoy, mañana, creo que se regresa por ahí como el sábado o el domingo, pero el lunes ya estará por aquí dándonos información acerca de precisamente de esos ese foro, ¿no? Es al que asistirá. Y yo le pregunté, ¿vas como diputado? ¿Cómo vas? No, voy como interesado, dice, ¿verdad? Voy como interesado y pues me interesa el tema y allá voy a estar en ese foro, dice. Bueno, a ver si puedes localizar la grabación de José Guadalupe Osuna Millán, cómo habla con voz de trueno y dice que no va a permitir que se homologue el IVA, digo que se aumente el IVA en Baja California del 11 al 16%. ¿Cómo es el propósito? ¿Cómo se intenta pues del interior del país? A ver, Gustavo, viéntate pues un poema ahorita que traigo un poco bajón a la pila. Ando con la pila muy baja. A ver, aviéntate un rollo ahí. A ver, ¿de quién sería? ¿Uno romántico, uno épico, uno? Uno romántico, a ver. Declarado para una mujer que ama. Ah, caray. Para Rosario de la Peña, de Manuel Acuña. Dice, pues bien, yo necesito decirte que te quiero. Yazo. Decirte que te adoro con todo el corazón. ¿Con todo y sin calzón? ¿Cómo? Con la... Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. A ver, dice Mercedes que es una canción eso. Que al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Lo hicieron canción precisamente un trío, un tacataca. Se suicidó, ¿no? A los 24 años de edad, y era muy amigo de Manuel M. Flores, que por cierto también es otro poeta que se dedicó a la cuestión política y literaria, y estaban por de la misma edad, muy chamacos y enamorados de esta Rosario de la Peña, que era una de las
gentes que patrocinaban y ayudaban a muchos escritores de la época, ¿no? Era muy hermosa, muy, muy, muy... Pues de acuerdo a las crónicas de aquel tiempo, sí era muy guapa, ¿eh? Era muy hermosa, era una mujer arriba de los 30 años, ¿no? Pero que traía ahí alborotados a Gutiérrez Nájera y a todos aquellos. Ahí ya también en aquel tiempo, ya cincuentones y cuarentones, ¿no? Pero pues sí, era una persona que hacía sus tertulias en su casa allá en la Ciudad de México, donde reunía a lo más granado de la política y la literatura de aquel tiempo, ¿no? De a mediados del siglo antepasado, el siglo XIX. ¿Qué más sigue de esta? Nocturna Rosario se llama, ¿no? Se llama Nocturna Rosario, ¿eh? ¿En cuál me quedé a propósito? Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho. Y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, bendigo tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Y es un poema muy, muy hermoso. Que después se suicidó. ¿Cómo se suicidó? Muy enamorado estaba, ¿no? Sí, estaba muy enamorado, precisamente de acuerdo a las crónicas de ese tiempo que salieron en los periódicos, había quedado de verse precisamente con este cuate, con Manuel M. Flores, y creo que se tardó, ahí se entretuvo platicando con el que era el cuidador, ¿cómo le llaman? Portero del edificio, y en ese tiempo, ¡zas!, que se oyó un disparo, y ya cuando subió, se lo había pegado en la sien este muchacho en aquel tiempo, ¿no? Y una carta póstuma y el poema este que quedó, por cierto, sin publicar, quedó inédito, ¿no? Que se escuche la voz de José Guadalupe Osuna Millán. En los últimos días nos han expresado su preocupación varios líderes empresariales sobre la intención de aumentar la tasa del impuesto sobre el valor agregado, que conocemos como IVA, para los residentes de la región fronteriza, incluida Baja California. Los planteamientos son que se homologue el IVA en todo el país, lo que significaría aumentar en 5% el impuesto, al pasar del 11% actual al 16% en el caso de todos los ciudadanos fronterizos. Esta es una nueva intentona centralista con la que no estamos de acuerdo y no la vamos a aceptar. La única manera de aceptar un acuerdo de homologación en la tasa del IVA es que se incluyan actividades exentas y a la tasa cero en algunos productos que al final signifiquen una reducción que nos permita que los consumidores de Baja California paguen una tasa máxima entre el 7 y el 8%. De no ser así, por ningún motivo los bajacalifornianos aceptaremos una tasa homologada del 16%, porque perderíamos competitividad y con ello reduciríamos el nivel de vida de los ciudadanos. A los fiscalistas del centro del país se les olvida que el país está dividido en regiones. Se les olvida que el país cuenta con una región fronteriza vinculada geográfica y económicamente a Estados Unidos, la economía más abierta del mundo, con la que todos los días competimos y con la que todos los días tenemos que ser más creativos e innovadores para poder salir adelante. Se les olvida que los vecinos del norte tienen una tasa en su impuesto de consumo del 8.75, es decir, todavía menor en 2.25 que el nuestro en la frontera, cuando la lógica debería ser que fuera similar. Sí debe haber homologación, pero con la tasa de California, que es con quienes nosotros competimos todos los días. Es por ello que un aumento a la tasa del IVA superior al 11% es inaceptable. Esta intentona centralista no es nueva, y cada ocasión que se inicia la discusión sobre una reforma fiscal y hacendaria en el país,
Se pretende tasar a todos los mexicanos de la misma manera. Pues ahí está, ahí está, ahí está la voz de trueno del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Muchas cucarachas muertas ahí en el PRI. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Fíjate que pegaron un fumigadón, yo creo. Y y amanecieron muchas cucarachas ahí, muertas, pero no le pegaron una barridita al piso. Ahorita, de hecho, están cerradas las oficinas, ¿no? Sí, van a ir de vacaciones dos semanas, creo, sí. Hay mucha gente ahí trabajando, pero a lo mejor también tiene vacaciones la persona que de intendencia ahí que barre, ¿no? Había como unas 10, 12 cucarachitas ahí muertas, por lo menos ayer al mediodía. Y yo me imagino que le pegaron una fumigada al edificio, ¿no? Aprovechando que no hay mucha gente, ¿no? Y pues eso pasó, Víctor, pero está. ¿Y los diputados por qué se fueron de vacaciones, Carlos? Pusieron un letrero ahí que dice que porque para ahorrar energía, pero está prendido el edificio, ¿no? Digo, todas las luces, la refrigeración, ¿no? Ahí estuvimos ayer y todo encendido, ¿no? Todo funcionando. Exactamente, yo me he dado mis vueltas al segundo piso, al tercero, ahí porque hay gente todavía laborando. Nancy fue a la Selva de la Candona, pero ¿dónde fue la Nancy? Nancy Sánchez fue a pegarse un relax para allá por la Selva de la Candona, Víctor. Incluso ella pues nos comentó a nosotros ahí que hasta fue a Temazcales, fíjate. ¿Qué es eso? Temazcales, pues eso es como un ritual, ¿no? Como un tipo de limpia, ¿no? Con agua, que ¿no? Que les hacen, sí. Por allá... Pues no digamos brujos, ¿no? Pero sí alguien que... Sí, aliviana. Que hacer como limpias. Oye, nosotros tenemos un amigo que se puso los imanes y se alivianó. Un amigo nuestro, vamos a reservar su nombre. Bueno, le dicen el zorro plateado. Dice que tenía... Que las patas, sentía brasas en las patas y gastó mucho dinero con médicos, con especialistas en patas, en piel, etcétera, etcétera. Y que lo curó una doctora... especializada en imanes, así fue Carlos. Imanoterapia, exactamente. ¿Cómo se llama? Imanoterapia. A través de imanes. ¿No será fraude eso? A mí no, el imán es para jalar fierros, ¿no? Pues sí, pero hay que recordar que el cuerpo también hay energía en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces. ¡Ay, oh, mira! Pues hay que recordar, yo a veces ando bien eléctrico, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, saludo a alguien. Ah, pues. De repente sale el chipazo. Está reconociendo que le gusta el chupe, compañero. No. Bueno, se nos acabó el tiempo, Dios mediante, mañana aquí en el 850 de Amplitud Modulada. Así que, a partir de este momento, cualquier cosa que usted escuche hablar de política será pura. ¡Pura quemada!